Hello, 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 hello. Hello, hello, can you hear me? Hello, teacher. Nice, thank you for being on time, okay? Nice to see you one more time. Thank you for your cameras. Ahí veo que todos están ya con sus camaritas, muy bien. Nice, so it's time to start, okay? So let's see, vamos a ver. Habemos four teams, so four teams. Let's see, probably. Teacher. Jocelyn. Sí, hace unos minutitos hubo un apagón aquí donde yo vivo, entonces por si me desconecto. Okay. Nice. So let's start. Okay, let's see. Nice to see you one more time. So now we are 17. Faltan todavía. Teacher, pero tengo problemas. We need to start. Tengo problemas de conexión, teacher. Okay, try to make sure ahí se activan datos porque sé que en algunos lugares está lloviendo. Acá, pues, donde yo está lloviendo, pero es algo bien mínimo. Pero sí sé que en algunos lugares están reportando lluvias, así es que usted pues no se preocupe, pero trate la manera de mantenerse, ¿verdad? No es algo que no podemos, o sea, controlar, ¿verdad? O sea, yo no puedo, ustedes no pueden, es algo de la naturaleza, así es que no se preocupen. Espero que puedan responder la asistencia o poner en el chat si no pueden activar el audio. So we are going to start. Teacher, a mí me sale, disculpe. Dígame. Me sale que el ancho de banda de la red es muy bajo. ¿Está conectado con datos? No. Con Wi-Fi, teacher. Ok, entonces definitivamente el internet, la aplicación de Zoom necesita cierta velocidad de internet para poder, digamos, permitirle todas las opciones que tiene Zoom. Ahí lo que le está dando una alerta, pero no se preocupe, Elsie, ojalá que sí le dé la opción y se estabilice su internet. Bien, creo que hoy sí, bueno, ingresó una persona más. Ni modo, tenemos que ver cómo hacemos acá el milagro de quedarnos en la reunión. Igual yo acá tengo por cualquier cosa datos activos por un plan B, right? So, ni modo. So, let's see, Gisela, Emperatriz, how are you, Gisela? I'm good. Okay, you are good. Okay, you are good. Nice. Linda Beatriz, what about you? How are you? I am fine, teacher. Okay, you are fine. Okay. Nice. Let's see, Santos Carlos. What date's today, Santos Carlos? Hello, teacher. Today is so that would be today is a Wednesday, right? Wednesday. Los días de la semana prácticamente todos los decimos, right? Usted tiene que salir bien afilado con los días, por lo menos de lunes a jueves, que son los que decimos todos los días acá, right? Friday, Saturday and Sunday son los que no vemos aquí. Pero los días de la semana, usted se los tiene que aprender, ¿ok? Monday, Tuesday, Wednesday, ¿ok? Wednesday, mañana, Thursday, ¿verdad? No me vaya a salir con Tuesday mañana. Thursday. 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 Ok.
Very nice, very nice. Okay. Let's see, let's see. Let's see, Nelson Pineda. So, what's a today date, Nelson? Ay, teacher, a ver si lo digo bien. Today is Wednesday, 20 July 2022. Okay, yeah, Nelson, you did it. Nice. Okay, yeah, it is. Okay. Today is Wednesday, right? Wednesday, July 20th, right? 20th. 2022 or 2022. Okay, that will be nice. So let's start. Like always, I have to, you know, start with the attendance. Eso es prácticamente mandatory for me to start with the attendance. Just give me one moment right here. Sure. Hola. Entonces es el día, el mes, luego la fecha, el número del día y al final el año. Sí, mire, acá hago esta aclaración y qué bueno que me pregunto. ¿Por qué? Usted va a escuchar personas que le van a decir, ah, today is Wednesday, July 20th, 2022. Y va a escuchar gente que dice, ah, today is Wednesday, 20 July, 2022. ¿Ok? Primero dicen el mes y después el día, y otros dicen primero el día y después el año. ¿Y quién está en lo correcto? Los dos. ¿Ok? Los dos están en lo correcto. Uno sería American, ¿ok? Y otro sería el British, ¿ok? Normalmente, American people decimos el día, la fecha, el mes y el año. Y British dicen al contrario. Dicen el mes, luego el día y luego el año. ¿Ok? So, así es que si usted escucha que alguien lo dice primero el día y después el mes, está bien. O dice primero el mes y después el día, también es correcto. Solo que esa es la diferencia. Okay. Bien. Very nice, Nelson. Good. Let's see. Tengo que pasar asistencia. Ya son los 10 minutos de gracia para que ingresen los que tienen que ingresar. Y tenemos que ver acá. Vamos a ver la fecha. Dijimos ahora 20. So, please let me know if you are here. Ariel Abigail. Present, teacher. Quiero ver a Ariel, ahí está. Que Ariel no la conozco, Ariel, siempre se me olvida. Bien, Ariel, a Carlos Edgardo. Present. Carlos, ¿qué me le había pasado, Carlos? Trate de no faltar porque creo que no había faltado anteriormente, ¿verdad? Pero quiero ver su porcentaje. Por cuestiones laborales que no estaba conectado. Sí, me imagino, lleva 50% de conectividad. Si no falta ninguna de las próximas secciones que tenemos mañana y las cuatro de la otra semana, sé que llega al 80%, ¿ok? Pero trate de conectarse para que no le vaya a dar problema ahí. Señora. Bien, nice. Let's see, Claudia Esmeralda. Present, teacher. Nice. Dalia Margarita. Dalia Margarita. No, si alguien está escribiendo en el chat, ya lo voy a revisar. Edwin Edgardo. Edwin Edgardo. Present. Nice. Elsie Patricia. I am here, teacher. Okay, nice, Elsie. Eric Omar. Present. Thank you, Eric. Gisela Emperatriz, ahí está. Present. Nice. Jennifer Tatiana. Present. Nice. Jessica Sarai. Jessica Sarai, no. Jorge Alberto. Jorge. Present, teacher. Nice. Thank you. Jose Alexander. Present, teacher.
Nice. Carla Lisette. Carla Lisette. No. Carla Stephanie. Present. Nice. Catherine Judith. Present. Thank you, Catherine. Leticia Aide. Hey, present. Nice. Linda Beatriz, ahí está. Present. Nice. Luis Eduardo. Luis Eduardo. No. Marixa, Elizabeth. Present. Yo creo que Luis Eduardo tiene el problema que tuve ayer, pero ahí está en cámara. Ok, ya lo verifico, Luis. Sí. Nelson Pineda, ahí está. Rosa Karina, hola. Carla Lisette está levantando la mano, creo que tiene problemas de audio porque yo vi que como que respondió, pero no se escuchó. Ok, ya lo voy a verificar. Gracias, Rosa Karina. Thank you. Santos Carlos. Present teacher. Nice. Sarah Elizabeth. Present teacher. Nice. Sofia Michelle. Sofia Michelle. No. Toyita. Toyita Eunice. No. Jocelyn Yvette. Present teacher. Nice. Zulma Mercedes. Present teacher. Okay, nice. Let me check the chat. No, nadie me ha escrito, solo Ariel. Ariel Abigail. Y Carla Lisette, si le puse su asistencia, Ariel también. Bien, igual, al final voy a doblemente revisar esto que no le vaya a poner mal ahí a alguien. Bien, les voy a compartir. ¿Recuerdan que de qué dijimos que íbamos a hablar? Ahora. Comida. De comida. Ay, no. Food, teacher. Pero espero que no les dé hambre. Porque pues sí. Pero mi modo, la dieta. How do you say dieta en inglés? Diet. How do you say dieta? Diet, teacher. Okay, diet. I don't have money. I don't have money. That's nice. Es cierto, hay que decir, mire, quiero comer tantas cosas, pero soy pobre. I'm poor, soy pobre, ok. I'm poor, así no va a comer, no va a gastar en comida, ok. Yeah, diet, ok, diet, ok. Usted me quiere decir estoy a dieta, mire, I'm, verbo to be, right? I'm on a diet, ok. Estoy a dieta, I'm on a diet. Nice. Les mandé ahí al grupo un montón de comida virtual, ¿verdad? El último día de clase, igual usted puede pedir gustos ahí, ¿verdad? De comida, todo es virtual, se le va a mandar, se le va a mandar ahí en foto lo que usted quiera comer el último día. Vamos a hacer la celebración. Bien, ajá. I already sent like 3 pictures, ok, ahí les mando mucho, mucho más de lo que ustedes pueden ver acá en el manual, ¿verdad? O sea, usted me puede decir, mire, pero la comida que sale ahí en el manual es otra. Sí, pero algunas son similares y otro pues es extra vocabulary, entre más vocabulario usted aprenda, pues mejor. Mejor para usted. Hola, Luis, ahora sí le escuchamos, sí. Luis. Sí, no sé, antes de comenzar la clase tengo una pregunta. Dime. Y quiero ver si me puede ayudar. Estuve leyendo algunos verbos y me gustaría saber cuál es la diferencia o en qué momento usar el verbo to do y el verbo to make. Que tengo entendido que las dos significan hacer.
Exacto. Muy bien. Me voy a compartir esto. Aquí tengo una. Porque no sé en qué en otro grupo me hicieron exactamente la misma pregunta. Y sí, si usted ve los verbos, la traducción, o sea, do, hacer, make, también hacer, pero hay diferentes actividades, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a usar do cuando es una actividad relacionada a trabajo, una actividad que yo tengo que hacer. Por ejemplo, yo tengo que hacer la tarea. I have to do my homework. ¿Ok? También cuando usted me dice que va a hacer algo, pero no me dice en específico qué actividad va a hacer, sino que usted me dice, mire, yo ahorita no puedo porque tengo que hacer algo. ¿Ok? I have to do something. No sé qué, pero usted tiene que hacer algo, está ocupado. En ese voy a ocupar do. También voy a ocupar do cuando es comidas, bebidas. Usted me dice, voy a hacer la cena. ¿Ok? Usted me va a decir, I have to do. I'm sorry, make sería para la cena. Make, I have to make dinner. ¿Ok? La mayoría casi son make. Le voy a mandar esta imagen ya que la preguntaron ahí. Igual, ¿verdad? Como les digo, deje ver. Ustedes, cuando ustedes vayan aprendiendo y vayan avanzando en el idioma, usted va a aprender a identificar cuál de los dos verbos es, sabiendo que los dos tienen el mismo significado, pero para las diferentes actividades, usted va a identificar. Cuando sea cosa de trabajo, sea cosas no específicas, sea para reemplazar verbos, vamos a usar do. Y luego para todo lo demás, vamos a usar make. Por ejemplo, que usted me dice, mire, esto está hecho de algodón. ¿Nunca han visto ustedes que en las cajas, todos los productos dice, uno decía antes, made in China, made in China, pero es make, ok, made in China, hecho en China o hecho donde sea, ahí va el verbo make, ok, donde también vamos a usar make, para planes o predicciones, ok, por ejemplo, usted dice, es que yo tengo que hacer las compras mañana. O sea, se está pensando que mañana, pues sí, hay que ir a hacer las compras. I have to make shopping, ¿ok? Ahí le mandé la imagen, Luis. Y pues como le digo, usted prácticamente con el tiempo, usted va a ir aprendiendo tips de inglés. Ahorita con que se acuerde que do es para actividades de trabajo, de estudio, okay, actividades no específicas, ya con eso ya hay ganancia. Y ahí okay, porque la gran mayoría son make. Okay? Ok. Thank you, teacher. Nice. Bien. De todas esas palabritas, mire, hasta con dibujitos solo he mandado, como que fuera usted niño del kinder, para que no me vaya a decir, mire, y eso de bread, ¿qué es? Ahí está el gran panzote para que usted mire qué es. Ok. De ese montón de palabritas, mire, mañana se alista, porque mañana va a haber dictado. Va a haber dictado de palabras de comida. Ahí vea usted los dibujitos. Mañana le vamos a dictar el biscuit. Le vamos a dictar los olive oil. Las sauces. Que lo escriba, ¿verdad? Que lo escriba. Bien, ok. Que ponga ahí las chips, el rice, el cake. Y todas esas palabritas ahí bonitas que le he mandado, ok. Estúdienlas, véalas, repáselas. Y mañana va a haber un pequeño dictadito al inicio para ver si podemos escribir ese vocabulario de comida, ¿ok? So, now we have right here broccoli, it's good for you, ¿ok? Broccoli, broccoli, ¿ok? Broccoli, it's good for you. Es saludable para usted, right? Ese volado verde. So, nice. It says right here foods, comida, right? Y acá, mire, tenemos la food pyramid. Deje ver si puedo hacer esto un poco más grande para que lo vayamos leyendo, más o menos por ahí.
Bien, Luis Eduardo, ayúdenos usted con la lectura aquí el primero. Vamos a leer al revés porque en teoría la pirámide tiene que empezar a leer uno de abajo. Vamos a leer al revés. For good health, eat a lot of grains, vegetable and fruit. Eat some dairy, meat and other protein. Eat very little fat, oil and sugar. Okay. Okay. Nice. Thank you. Let's see the food pyramid. Pyramid. Okay. Pyramid. Así es la pronunciación. Pyramid. Pirámide de alimentos, right? For good health. Mire, TH, ¿verdad? TH, ya usted ya sabe, right? For good health, eat a lot of grains, vegetables and fruit. Eat some dairy meat and other proteins. Eat very little fat, oil and sugar. Sugar, sugar. Okay? So, vamos a ver palabras nuevas. Vegetales se pronuncia vegetable. Vegetable. Ajá. Vegetables, ok, los vegetales, vegetables. ¿Cuál es su pregunta? Vegetables, la pronunciación, no, right? La pronunciación. Vegetables, vegetables, este porque es plural, pero solo es un vegetal, that would be vegetable, just one. Pero estos son varios, vegetales. Ok, vegetables. Ok, nice. Let's see, any other word, alguna otra palabra en este pedacito que acabamos de leer. La parte que dice, eat very little fat. ¿Qué significa? Eat very little fat. Ok, vamos a ver, ¿qué es fat? Gordo, es gordo, pero en el, no, acuérdense que hay palabras que no tienen solo un significado, eso va a depender del contexto en el que se encuentre. Aquí dice, come muy poca grasa. Grasa, es decir, el aceite, la manteca, la margarina, lo que sea, grasa. Coma muy poca grasa. Aceite y azúcar. Muy bien. ¿Qué más? Any other word? Acá donde dice health, ¿qué quiere decir esto? Salud. 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 Ok. Salud. Nice. Eat very little fat. So, ajá. Vamos a ver, ¿quién me dice esta? Dairy. Dairy. Todos los días. That would be daily. Diario. 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 Mire, es, no, vea, la, escuche, escuche. Ah, ahí les dijo alguien ya. Mire, daily. Daily es todos los días, pero aquí no dice daily. Aquí dice diary. Ok, estos son los famosos lácteos, los derivados de la vaca, IVA, todo eso, ¿ok? Si usted dice, ay, es que yo le tengo, me da miedo, este, me hace daño la lactosa. So, dairy food, usted no puede comer dairy food, los lácteos, ¿ok? So, grains, ¿qué dijimos que era grains? Semillas o grano. I'm sorry. Granos, semillas, right? Semillas, dice ahí, mire, para la buena salud, coma muchas semillas, vegetales y frutas. Coma un poco de lácteos, carne y otras proteínas. Y coma muy poca porción o muy poco grasa, aceite y azúcar. Muy bien, ¿estamos bien ahí? Vamos. Sí, teacher. Yes.
Ok, continue. Ay, mire lo que tenemos acá. Mire, aquí está, fat, oil, sugar. Ya dijimos grasa, aceite y azúcar. Mire, aquí están los animales, los alimentos. Ok, so cream, candy, potato chips, oil and butter. Ok, no me vaya a leer butter. Ok, mire, se escribe así, pero es butter. Ok, butter. So, ¿alguna duda? Candies, los dulcitos, potato chips. Las potato chips son los, como los churritos, right? Los snacks. Esas papitas. That would be fried chips. Ok, a potato fries. Esas son las papas fritas. Estas no son fritas. Estas son como, como que usted compre una papita de esas, de los churros, pero de papita que vienen en tostaditas ahí, de esas. Yeah. Hello, Nelson. Butter is queso duro, sí, ¿verdad? ¿Cuál? Butter. No, butter, that would be mantequilla. Ah, pero bueno, queso duro. Nosotros no decimos mantequilla, en nuestro buen salvadoreño decimos margarina, que hasta donde yo sé no es lo mismo, ¿verdad? Pero no sé, yo no soy chef cocinero, pero el butter, la traducción es mantequilla. Gracias, que viene, creo que viene. Queso de creo que usted tiene hambre, Nelson. Ya comí. Ok, ok, nice. El oil, ¿qué dijimos que era? Aceite. Aceite, ¿verdad? Ok, nice. Continue, ok, let's continue. Veamos el segundo cuadrito que tenemos aquí. Mire, aquí están. Muestra un poquito pequeño. Este sería el dairy. Ok, dairy. Ok, estos son, dijimos, los lácteos. Mire, aquí está el cheese, yogurt. Fíjense, esta palabra ya está en inglés. Usted dice, voy a comprar un yogur. O sea, la entonación la decimos mal, pero la palabra ya está en inglés y nosotros ya la usamos, pero that would be yogurt. Ok, yogurt. Milk, la leche que desayuna usted. Then we have meat and other proteins, right? La carne y otras proteínas, las cuales están fish, beans, a chicken, nuts, beef, and eggs. ¿Estamos bien ahí con ese vocabulario? ¿Qué serían las nuts? Nueces. Ok, como nueces, ¿verdad? Como las semillas. Nosotros, la verdad, es raro que tengamos el hábito de comer semillas, ¿right? Usted prefiere la Coca-Cola que una semilla de lo que sea, right? Pero bueno, así somos, right? So, vamos bien ahí. Let's see las fruits, okay? Mire, we have bananas, oranges, strawberries, mangoes, and apples, okay? Mire, mango, okay? Pero la pronunciación en español decimos mango. So, casi es lo mismo, right? Mango. En este caso, como son dos, mangoes, okay? Apples. Y aquí tenemos los vegetables. We have broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, and potatoes. So what is the lettuce? Lechuga. Ahora, ¿cómo dijimos que se decía repollo? Ayer lo dijimos. Cabbage. Ah, muy bien. Ayer lo dijimos. Se dice cabbage, ok. No me voy a decir red chicken, dijimos, ¿verdad? Cabbage, ok. Cabbage. Nice. Veamos qué más tenemos. Hola, linda. ¿Cómo se escribe repollo? Ahorita se lo vamos a mandar aquí en el chat. Vamos a ver. Deme un segundo. El repollo está el morado, va, pero igual. Repollo. Aquí está, mire, cabbage. It's C-A-B-V-H-G-E. Cabbage. Ahí está, mire, cabbage. Ahí está la el repollo. Bien, veamos acá. ¿Qué más tenemos?
grains, los granos. Mire, we have the bread, cereal, crackers, rice, noodles and pasta, grains. Okay, so los noodles son los espaguetis, los fideos. Espárragos. No, los espárragos son unos voladitos verdes, creo yo. No sé. Ajá, no, estos son los noodles, son los como los fideos, pero en crudo. Yo le digo noodle. Ya cuando ya está hecho, ya es espagueti. Ya es espagueti. O pasta, ¿verdad? Estos son como unos coditos, cositas así que hay de tornillitos y como figuritas, ¿right? So ya cocinado, ya le digo pasta, ¿right? Pero en crudo, yo digo, aquí tengo estos fideos, estos macarrones, ¿right? So those are the noodles. El rice, lo que nos falta en el almuerzo típico del salvadoreño, ¿verdad? El rice. ¿Qué más tenemos aquí? Los crackers, ¿cuáles son los crackers? Galletas. Las galletas, pero serían las saladas, porque la galleta dulce es una cookie. No sé si estaba por aquí. No, no está. Las cookies, esas son las galletas, las dulces, pero si es una galleta salada, that would be cracker. Ok, so let's see. Vamos a ver si puedo hacer esto así para que se mire completita. Ajá, let's see. Be honest, right? Vamos a ver. From the Edwin Edgardo, le vamos a preguntar a Edwin. Justo a tiempo viene. Edwin, let's see. From the food pyramid, what is your favorite food? Or what are your favorite foods? That will be orange. Fish, candies. Okay, my goodness, candies. Pero candies dice ahí que hay que comer bien poquito. Pero eso es la pirámide, ¿verdad? Lo que está abajo hay que comer más, menos, hasta llegar a nada con los candies. Be careful with the candies, Edwin. Nice. Carla Stephanie, what about you? What is your favorite food? My favorite food are fish. Fish. Beef. Apple, banana, orange, and potato chips. Potato chips, okay. Only. Nice, okay, very good. What about you, Jose Alexander? My favorite food is chicken with rice. Okay, rice and what? I'm sorry? Chicken. Okay. Chicken. Okay, very nice. Bien, por el tiempo no le puedo preguntar a todos, pero yo sé que todos quieren que le pregunte mi comida, pero el tiempo apremia, right? So let's move on. How about some sandwiches? That's the name of the conversation, right? How about some sandwiches, right? So, le está preguntando, right? ¿Qué te parece algunos sandwiches? Vamos a ver de qué trata la conversation right here. The conversation is between Adam and Amanda. And it says, what do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. We don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. Let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Nice. So do we have new words? ¿Alguna palabra que usted diga? No sé qué es. No, se dice any drink, sería alguna bebida, ¿verdad? Ajá, le dice, do we have any drinks?
tenemos algo de tomar, como están como organizando un picnic, right, una salida. Entonces están como viendo qué tienen para comer, right. Entonces también le pregunta, do we have any drinks? ¿Tenemos algo de tomar? Muy bien. El N se utiliza, ¿verdad?, para negativo, para alguna negación, y el son se utiliza en el caso contrario, ¿verdad? Sí y no. Lo que pasa es que esto ustedes lo van a ver con las countables and uncountable nouns. Lo que yo puedo contar y lo que yo no puedo contar. Normalmente el any va a ser para uncountable. Cosas que yo no puedo contar como los líquidos, la sal, el azúcar. So ahí voy a usar el any. Y el some es más que todo para contables y positivas, oraciones negativas, perdón, negativas. Eso lo vamos a ver también, no sé si en este módulo o en el siguiente, la diferencia de some, any o cuándo usarlos, ¿ok? Nice. ¿Alguna otra palabra que usted diga? Eso no me suena, ¿qué será? Sure. Diga. Let's get some lemonade. Dice, let's get. Yes. Ah, all right, let's get some lemonade, ok. Ok, le dice como el all right, es como, está bien, let's get some lemonade, es como hagamos una limonada, hagamos una limonada, preparemos una limonada, busquemos una limonada, porque están buscando la comida para el picnic. El let's get sería como buscar, hagamos. El verbo get es como obtener, agarrar, pero tiene diferentes significados. Obtener, agarrar, tomar. Entonces, por eso le dice, let's get some lemonade, ¿ok? Let's get, let's, como que yo le digo a usted, hey, vamos a hacer una limonada, busquemos algo ahí para los limones, para hacer la limonada. Más o menos por ahí va. Bien, any other word? Bien, let's move on, let's continue, ok. Vamos a ver, unas dos almitas aquí para que nos ayuden con la lectura. Jorge, Alberto, usted va a ser Adam. Y veamos a Claudia Esmeralda, ayúdenos usted con Amanda, please, go ahead. What do you want for the picnic? No. Carla, creo que no se la escuchó. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí. Sorry. Claudia Esmeralda, ok, go ahead. Sorry. Who about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese? Do we have anything drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Sorry, I was on mute, sorry. Nice, thank you. So let's see, but, about. But, no me digan but, ok, but, about, esta palabra, miren, about, si usted no abre la boca, no sé si ya se los he dicho, no la pronuncia bien, así, about, no, about, mire, about, obviamente que lo exagero yo para que usted mire, Ray, el movimiento, pero cuando no lo dice y va hablando fluidamente, no exagera así, right? Pero
About, okay. Nice. Let's move on, okay. Vamos a continuar porque el tiempo apremia. So let's see. Listen this part. So esto no lo vamos a hacer, pero aquí hay otro vocabulario. Mire que usted lo puede utilizar. Dice por acá fruit salad, cake, pie, cookies. Aquí están las cookies. Mire, y el ice cream. Estos son desserts. ¿Qué es esto de desserts? Postres. Postrecito. Postres, okay. Postres. Nice. Fruit salad, cake, pie, cookies, and ice cream, okay. Todo eso son postres. ¿Cómo se dice postres? Dessert, okay. Dessert. ¿Qué quiere de postre? What do you want for dessert? Y mire, aquí está lo que estaba preguntando. ¿Dónde está? ¿Quién me estaba preguntando? José Alexander, creo que. Ok. So, mire, aquí está el sum, any, y aquí está count and not count nouns. Usted me va a decir, mire, ¿y eso qué es? Fácil. En inglés tenemos... En español igual tenemos eso en español, la verdad que sí. Cosas que podemos contar y cosas que no podemos contar, ¿ok? So, in English, we call them countable things and not countable or uncountable. En algunos libros usted lo va a ver como uncountable nouns o countable nouns. Cosas que yo puedo contar y cosas que yo no puedo contar. Hay muchas cosas, pero en esta sección, en esta unidad, nos lo están poniendo con comida, porque la unidad es de comida. Entonces, obviamente, todo lo que van a poner de ejemplos es comida, ¿ok? So, some, any, ¿ok? Si usted busca como el significado de some, any, vamos como el make and do. O sea, casi que son lo mismo. Some, any. Por acá tengo yo una... Yo me gusta agarrar así imágenes donde está eso así como bien facilito porque es bien práctico ver una imagen y acordarse. Hay algunos hasta con dibujito. Híjole, alguien se le activó ahí. Teacher, any es para lo contable. En este momento vamos a ver. O sea, lo que sucede es que hay diferentes... usos, no solo para contables y contables, sino para cosas positivas y negativas. Les voy a mandar esta imagen que tengo por aquí. Tengo una colección bárbara yo de todo, de cada cosa, como ya tengo estos temas. Aquí, miren, por ejemplo, dice acá, some and any. Some, there is, there are, we have got, she has. Milk, orange, onions, sugar, prácticamente son cosas que no puedo contar, pero no es solamente en esos casos. Vean el any, there aren't, there isn't, are there, so carrots, bread. El libro nos lo presenta de una manera bien simple. Ve acá, la primera pregunta dice, do we need any eggs? Do we need any eggs? ¿Necesitamos algunos huevos? Esa es la pregunta, right? Deje ver, tenía una imagen donde estaba las preguntas positivas y negativas. No sé, aquí está. Bien, por ejemplo, el sum normalmente va a ir en positivo. Y el any normalmente va a ir en negativo, aunque no es una regla de que siempre, siempre puede variar, pueden haber excepciones. Por ejemplo, en una oración positiva, usted dice, there is some cheese, ¿ok? There is some cheese in the refrigerator, por ejemplo. Hay queso en la refrigeradora. El any va a ser casi siempre negativo, ¿ok? Casi siempre negativo o pregunta. Mire, aquí está en una pregunta, aquí está en una pregunta.
o en negativo. Mire, yo puedo decir, there isn't any cheese in the refrigerator. Mire, lo opuesto. En la primera dije, there is some cheese, sí hay queso. Y el any, no hay queso, no hay queso en la refrigeradora. Y para preguntas también, para preguntas voy a usar el any. Para respuestas positivas voy a usar el some. Vean acá los dos ejemplos que tenemos. Do we have any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't have any eggs. The second question, do we need any bread? Pregunta, mire, any. Yes, let's get some bread. Ok, ahí va, positiva, some. No, we don't need any bread, negativo. Mire, no sé si logramos comprender esta parte. Trate de, hay otras excepciones, pero con que usted se aprenda que el some es para positivos, el any para negativos y preguntas, ahí vamos bien. Por lo menos ahora que se le quede eso así en la mente. Luego tenemos el I y el am, que esto lo vieron creo que en el módulo 1. ¿Se acuerdan cuándo yo voy a usar a y cuándo yo voy a usar am? ¿Quién me puede dar esa explicación? ¿Quién recuerda how the usage of a or am? Creo que es porque va en una vocal. Espéreme, one at a time. Ajá, que hablaba, estaban hablando como tres ahí. Marixa Elizabeth, creo que usted estaba hablando también. Go ahead, Marixa, ladies first. Es cuando, porque hay una vocal, entonces hay que poner siempre una N, porque no pueden ir dos vocales, es casi que igual que el español. Por ejemplo, aquí diría un huevo, ¿verdad? Entonces, la flechita indica que son varios huevos. Entonces, no puede ir la A y aquí con la E. Entonces, por eso se pone esta N antes. Muy bien. José Alexander también creo que levantó la manita. Ayúdeme ahí también. Sí, el A se utiliza cuando la palabra que sigue empieza con consonante. Si el A se utiliza, ah, no, permítame. Por ahí va. Sí, es cierto, el A se utiliza cuando la siguiente palabra va con consonante al inicio y el AN se utiliza cuando la siguiente palabra inicia con vocal. Muy bien, muy bien. Por ahí va la cuestión, ¿ok? El AN, usted tiene que ver que la siguiente palabra que prosigue, la que va después, sí, empieza con una vowel, ¿ok? Una vowel es una vocal. Si la siguiente palabra va con una vocal, como dijo Marixa, no se pueden unir vocales en diferentes palabras. Ahí yo tengo que mencionar an elephant, an apple, ¿ok? Porque la siguiente palabra viene con una vocal, una vowel. But if the next word starts with a consonant, so ahí voy a decir a. Porque la siguiente palabra que sigue inicia con una consonante, entonces no afecta el sonido, la unión de, esa, de ese sonido, ¿ok? So, a sandwich, a book, a lamp, ¿ok? So, ahí estamos bien. So, veamos aquí, count and not count. Mire, aquí uno a veces entra en un dilema, porque a veces aquí el inglés clasifica algunas algunos alimentos como contables y no contables. Y uno dice, mire, pero ¿y eso cómo lo voy a contar? Es como que yo le diga, how many bread or how many beans do you eat? Yo no creo que usted cuente cuántos frijoles se come o how many rice. Imagínese usted contando arrocito por arrocito. O sea, bien ilógico, ¿verdad? Entonces, eso siempre va a ir clasificado como not countable. ¿Qué más va clasificado como no countable? Los líquidos. Los líquidos. Water, milk, salt, orange juice, chocolate. So, todos los líquidos. Ahora bien,
alguien me va a decir, mire, pero yo puedo contar cuántas bolsas de agua tengo. Ah, eso sí. Pero ahí digamos que estamos contando el contenedor. That would be the container, right? Las bolsas. Usted me puede decir, mire, pero yo puedo echar la leche en unas botellas y decir que tengo 10 botellas de leche. Ah, you're right. Ahí sí, es contable. Pero en sí lo que yo estoy contando es el container, o sea, las botellas. Digo, ah, tengo 10 botellas de leche. Ahí sí. I have 10 bottles of milk. Ok, ahí sí. Pero la leche solita es not countable porque es un líquido. Usted no me puede decir, mire, aquí tengo la leche. O sea, ¿cuánto? No se sabe, no sé. No lo puede detener usted en las manos. O sea, no hay forma de cuantificarla si no la pongo en un contenedor, leche, todo lo que sea líquido. Ok, so alguien me va a decir, mire, el bread, ahí dice que el bread, que el pan no se cuenta. O sea, acuérdese que el bread de allá no es el pan francés de nosotros aquí, ¿va? O sea, que aquí es otra cosa, right? Ese es el pan de nosotros. Allá el pan es un volado largo, así, ¿va? Que para nosotros ese es un pan baguette. Por ahí más o menos. Entonces, para ellos el bread es not countable. ¿Ok? No se puede contar el pan. Lemonade está ahí. ¿Ok? Ahora, lo con... ¿Hola? Solo tengo una como pregunta. En la imagen que nos envió está que no sé cómo se dice pera en inglés, pero está a pear, o no sé cómo se dice. ¿Por qué? En la imagen de los alimentos. Sí, así es. Pero me está preguntando qué significa o por qué. Deje ver la imagen. Ajá, eso me llamó la atención porque esa en específico tiene a peer, o no sé cómo se dice, pero. Ah, no, pero ahí está bien, porque acuérdese, porque tiene, bueno, también está an onion. Mire, a banana. Ajá. O sea, ese porque solo es una. O sea, solo es uno y ahí aplica la regla que acabamos de mencionar. Mire, la A y la siguiente palabra empieza con una consonant. So yo no puedo decir peer, ¿verdad? Yo voy a decir a peer, a kiwi. ¿Ok? No sé si le capto la idea, pero o sea, usted me dice que por qué ese tiene el A. Pero no es la única. Mire, ahí está a lemon, a mushroom, a hamburger, a banana, an apple, a kiwi, a carrot. So ese lo pone porque solo es uno. Ok, una pera. Si hubieran dos peras, ahí dijera pierced. Ok, no sé si por ahí, Jennifer, captamos más o menos. Sí, 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 gracias. Bien, my goodness, time flies. So, miren, acá vamos a continuar mañana quizá, porque ya no nos va a dar el tiempo de completar esto, pero veamos lo último que nos hace falta acá. So, lo contable es más fácil. Lo contable, todo lo que yo puedo contar. Los huevos, las manzanas, la pera, todo lo que yo puedo contar, ¿verdad? Ahora, vuelvo y repito, en algunos libros ponen el bread como contable, otros libros lo ponen que no se cuenta, y así hay varios alimentos que están en el dilema que sí, que no. Pero igual, ahí va a depender del el libro, ¿ok? Algunos en British English es contable, American English is not countable, ¿ok? Ahí se pelean ellos que sí, que se cuenta, y el otro dice que no se cuenta. Bien, specific, ok, específico y general, right, general. So, I'm eating an egg. Let's get some bread. So, estas expresiones son específicas y estas son generales. Eggs are good for you. Bread is good for you, ok. Yo estoy comiendo huevos, ok. Preparemos algo de pan específico. Los huevos son buenos para ti. El pan es bueno para ti, es algo general. Bien, ya no nos va a dar el tiempo para completar esta pequeña conversación,
pero mañana vamos a iniciar con eso y vamos a ver esta pequeña parte que tenemos acá, la última conversación, los adverbs of frequency, lo vemos mañana y prácticamente espero que terminemos con la lectura el día de mañana para que el día lunes empecemos la última sección del manual. Igual usted va a empezar la última sección de la plataforma. Bien, tengo 3 minutos. Necesito validar la asistencia, como siempre, con las personas que no me contestaron al inicio. Por favor, me indica si está acá a Dalia Margarita. Dalia Margarita, ¿será que está? ¿No? Jessica Saraí. Jessica Saraí. ¿No? Luis Eduardo, sí, está ahí. Ya le pasé ahí la asistencia. Quiero ver quién más está por aquí. Sofía Michelle. Sofía Michelle. No está. Toyita Eunice. Toyita Eunice. Sí, está Sofía Michelle, teacher. Escriba ahí en el chat, Sofía Michelle, si está presente. De señales de vida, por favor. Gracias. Bien. Prácticamente mañana es nuestro viernes, ya sabe. Mañana a la medianoche está previsto la revisión. O sea, ellos revisan el viernes a primera hora, ¿va? Porque ellos no van a estar trabajando a la medianoche, los administrativos, pero ellos dan ese límite para que el viernes que ellos revisen, pues usted esté al día, pues en la plataforma. Esta semana creo que ha sido un poco más tranquila para ustedes porque solo han tenido que completar la sección 4. Y en la primera semana tuvieron que completar 2 secciones, en la segunda semana tuvieron que completar 1 sección y el examen. Entonces esta es como más tranquila, solo es la sección 4. La otra semana, el lunes, tendríamos que completar la sección 5 y el final quiz, el final exam, right? So, ¿estamos bien? Diga. Y mandaron un mensaje en WhatsApp que querían la sección 5 por lo menos hasta el 50%. De verdad, es lo que les digo, ellos siempre van a pedir por adelantado, pero... Usted dígales que sí, pero en teoría es cada semana, ¿verdad? Pero ellos lo que buscan es que usted esté proactivo, ¿verdad? Que no diga, ay, yo a última hora, por allá el último día, la medianoche, antes de la medianoche lo voy a estar haciendo. O sea, es lo que ellos buscan, ¿verdad? Evitar eso de dejarlo para última hora, sino más bien que usted vaya, si es posible, un poquito adelantadito. Bien, time is over. Al final creo que sí nos logramos completar todos los que participamos. Un parcito por ahí no tienen asistencia, pero anyway, right? So mañana es viernesitos. Nos vemos mañana. Entonces, good night. Enjoy the ride. Night, and thank you for your night. Time and night. Everything. Good night. Bye-bye. Thank you. Bye. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye.